Buenas noches. Este miércoles se dieron a conocer detalles de la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana, que se desarrollará del 20 al 30 de abril y tendrá a México como país invitado de honor. El presidente del Instituto Cubano del Libro y del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, explicó que el evento contará con varias novedades este año. Entre ellas destaca la gran cantidad de sedes que en la capital acogerán las citas más importantes del libro y la lectura en Cuba. A la cabaña se suman varios espacios del Centro Histórico de La Habana Vieja, el Parque Tecnológico Fincas de los Monos, la Feria de Rancho Boyeros y el Pabellón Cuba, entre otros. Asimismo, fue anunciado que la Feria del Libro ofrecerá más de 4.000 títulos con más de 4 millones de ejemplares para la comercialización y más de 1.000 e-books. La Feria Provincial de La Habana sesionará del 27 al 30 de abril y luego iniciará el habitual recorrido del evento por todo el país. Por su parte, Santiago Ruiz Sánchez, encargado de asuntos culturales de la Embajada de México en Cuba, destacó que la nación ha concebido un programa que incluye la participación en la Feria del Libro de La Habana de más de 20 autores mexicanos que muestran diferentes caras de la cultura de esa nación, además de otras acciones que muestran también la música, la danza, el teatro y las artes visuales de ese país. Asimismo, recordó que desde el pasado mes de enero arribaron a Cuba unos 26.000 libros venidos de México, en los que se incluyen no solo los títulos a comercializar en la Feria del Libro, sino también una cifra importante de textos de diversas materias para la donación a nuestro país. La Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba, contará con la participación de 93 expositores, 60 de ellos extranjeros y 276 invitados de 32 países. El evento quedará inaugurado el 20 de abril y desde el día 21 estará abierto al público. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más noticias. La filial santiaguera de la Universidad de las Artes, ISA, realizó su octava graduación. En la ceremonia fueron reconocidos el Premio Nacional de Teatro Dagoberto Gainza, así como los grupos Macubá y Gestus por sus 30 años. Egresan 16 licenciados en arte en las especialidades de danza folclórica, música y teatro, y grupos como Macubá y Calibán tienen entre sus artistas, aparte de estos profesionales. Entre los egresados, Jorge Patterson se distinguió. Al decir de los especialistas y sus colegas de Macubá, es ejemplo de perseverancia al demostrar que para pulir el conocimiento no hay límites de edad. En la ocasión se reconoció a Dagoberto Gainza, Premio Nacional de Teatro, y a Macubá y Gestus por sus 30 años. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Recientemente fue inaugurado en la Universidad de las Artes el proyecto artístico pedagógico Zona ISA, como parte de la Bienal de La Habana. Esta actividad contó con la presencia del viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Más información en próximas emisiones. Así finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches.